Y vamos rápidamente con las declaraciones Top 5 de la semana. Empezamos con la 5, del técnico de la máquina. Bueno, no me preocupa si me corren. Tengo 3 ofertas donde ganaría aún más. Una es por mi coche, otra es por mi camioneta y otra es por mi casa. Entonces, si me despiden, no me preocupa. Vendería todo bien rápido. Así como vendió el Chelito, Borghetti y Núñez, bien rápido. Ahora vamos a la 4. Señor presidente, le quiero presentar al dúo dinámico que maneja nuestro fútbol mexicano. No, Emilio y Ricardo, no. Me refiero a este dúo dinámico. Mis queridos Batman y Robin. ¿Que no debería de ser yo Batman? Sí, ya sé, pero es que no me quedaban las mallas de Robin. Vámonos con la 3, la primera lista de la selección. Y esta es la lista de machitos que voy a usar para el preolímpico. ¿Por qué no convocó a Blanco? Pues porque Blanco tiene 35 años, macho. No, me refiero al portero que jugó el sub-17 y el sub-20 en Canadá. Hombre, pues porque su lugar lo ocupó el portero del Puebla. ¿Y no llamó a nadie de Tecos, Tigres ni Tiburones? Me dijeron que tenía que afectar solo a uno de los de abajo. Tú sabes, la ley de los no gratos. Y yo ni siquiera tengo nada que ver con el Puebla. La 2. La Federación castigó la libertad de expresión. Me multan por ejercer mi derecho de libertad de expresión contra el Huicho Domínguez. ¿Y el desplegado de él no fue libertad de expresión? Mira, aquí la bronca es que me bajaron un billetón. Y si yo no digo nada, imagínate. Van a decirle santos inocentes a los laguneros, chamunquitos a los de Toluca, caballitos de mar a los de Cancún, bultitos de cemento a la máquina. Despacito, Mituca, no puedo escribir tan rápido. Me estás dando muchas ideas. Y la número 1 de la semana, ¿hacer pretemporada después de la fecha 2? ¿Por qué están repitiendo pretemporada los jóvenes si ya la habían hecho? Porque yo no estuve presente, estaba ocupado en España regalando pichichis por doquier. Ya extrañaba ver a mi equipo haciendo trabajo de playa, y qué mejor que en mi Cancún. Pero no les va a afectar. Mira, como dice mi rey Carlos, ¿por qué no te callas? No seas antipatriota cuestionando lo que hago, macho. No cabe duda, cada vez lo perdemos más. Y bueno, ya para despedir el programa, les confirmamos que el Piojo es el nuevo técnico de los Tiburones. Enhorabuena a nuestro ex compañero. A ver si no te hacen campaña como al ruso por haber salido de aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Corte! Buenas noches. Oye, Eric, ¿están contratando? ¿Cómo que contratando, Rubén? Sí, para el puesto de comentarista. Es que ya tenemos un buen de no dirigir. Y pues dicen que aquí es buena bolsa de trabajo.